estaba jodiendo lo que es el estrés laboral, el estrés de tantas cosas, que pues yo quería resolver el problema a todos, y más bien yo me estaba llenando de todo. Obviamente no es culpa de nadie, simplemente es culpa mía que yo no entendía cómo eran las cosas. Ahora ya entiendo un poco mejor y trato de canalizar, de pensar, de actuar de otra forma, ya no como antes. Entonces, de verdad, vale la pena uno hacer, darse tiempo, pensar, más agarrarte un tiempo ahí, que puede ser un par de horas, una hora, 15 minutos, más ahí. Yo apenas estoy comenzando a meditar, y la verdad, legal, ya a veces no siento nada, pero no sé, de repente siento esa tranquilidad, man. Yo no, ya no me altero como antes. Ahora siento que tal vez uno dice, uy, ahí vienen las broncas, lo que antes me alteraba, ahora no, ahora ya. Siento como que, como cuando uno ve el Alka-Seltzer, se la echas al agua, y es ese burbujeo, ya, así me agarraba a mí. Pero yo me mantenía en ese burbujeo, man, o sea, me mantenía siempre alerta, todo estresado. ¿Vieras qué feo, por Dios? Entonces, cosa que no se lo deseo a nadie. A nadie. Por eso es que hago estos videos ya de al suave, porque me gustaría que conforme a lo mío, a lo que yo estoy experimentando ahorita, todo esto es nuevo. Yo apenas tengo 3 meses de haberme venido a vivir acá a esta zona de Punta Arenas, en Dominicalito. Y bueno, ahí estoy ahí comenzando a lo que es mi. O sea, el cambio que yo quería. Son cambios pequeños, muy pequeños, madre, pero vieras qué importantes son en la vida, que hacen que te cambie completamente todo. Y la verdad, bueno, ya les dejo ahí para que el que le llegue, que se haga caso, que entienda, madre, salga, disfrute con sus hijos, dele tiempo a tus hijos, a tu familia, lo que vos deseas hacer, lo que querés hacer, hacelo, madre, no te arrepintas, hacelo. No pensé de que, ay, que después no, ay, que no me da tiempo. Mae, hacelo, weón. Bueno, señores, los dejo, voy a seguir disfrutando. Ya, y son ahorita, ¿qué? Las 5:30, ¿verdad? ¿Cómo está todo? Chao.